Detective Marañón, yo vine aquí porque necesito su ayuda. Encontré un correo donde saque esa plata. La necesito ya, ¿entendió? Si en una semana ustedes no me dicen quién es el individuo que me está extorsionando, voy a tener que sacar una suma enorme de dinero para dársela a ese delincuente. ¿Puedo confiar en usted? Por supuesto. Averigüen todo sobre este señor, sobre su carrera política. Artículos de prensa, fotos, videos, todo. No más drogas, no más aborto, no más complacencia para las parejas con el mismo sexo. Es raro, ¿no? ¿Quién? Su jefe. Tiene que entenderlo. El jefecito es así, pero él sabe cómo hace sus cosas. ¿Qué tal si nos ponemos a pensar un poquito? Piensen, piensen. Va a pensar. Permiso. ¿Cómo se nota que nunca ha tenido novia, no, Marañón? ¡Qué pachón! Yo no sé usted dónde cree que vino a trabajar, ni quién supone usted que son nuestros clientes. La mayoría de ellos, la gran mayoría, casi todos, no son precisamente un ejemplo de virtud, de buenas costumbres o de decencia. Casi todos son una porquería que están llenos de pecados y que deciden venir acá porque saben que nosotros somos los únicos que los podemos ayudar.